esperanza ya no queda prácticamente nada. El huaico de la semana pasada que activó la quebrada León Dormido arrasó con cientos de viviendas. En plena carretera Panamericana Norte se encuentra La Esperanza y esto es lo que vemos en pantallas. Más destrucción originada por el huaico que cayó el día domingo. Todas las cosas se han venido abajo y a duras penas algunos pobladores pueden recuperar o intentan recuperar alguno de sus utensilios. Señora, ha perdido absolutamente todo. Vemos que incluso tiene que dormir en un colchón mojado. Sí. ¿Qué es lo que acaba de encontrar? Mi plancha, que plancho ropa de mis hijos. Acá recién que lo acabo de sacar del barro. Tres metros. Animalitos. Sí, tenía mis animales, que ahí están por ahí muertos los animales. ¿Qué sí. animales tenía? Tenía mis patos, mis gallinas, todo. Es lo que tenía yo. Pese a estar ubicado a 10 minutos de la ciudad de Trujillo y a un lado de la Panamericana Norte, la presencia de las autoridades les ha sido esquiva hasta el momento. Defensa Civil ha venido a empadronarlos, pero ¿les ha traído algo? Vino solamente a empadronar, pero hasta ahorita nada nos ha traído, mire. Si usted tal vez no nos cree, es bueno por ahí que haga un recorrido para ver si estoy hablando la verdad o estoy hablando la mentira, ¿no? No tenemos ayuda en nada, como usted ve, estamos abandonados, no nos traen comida, no nos traen agua, no nos traen absolutamente nada. Pues. Hay quienes han podido salvar solo a sus mascotas. A ver, ¿qué hiciste tú ese día? Cuéntame pues, ¿salvaste a tu perrito? ¿Cómo lo salvaste? No llores, mi amor, cuéntame. ¿Cómo se llama su perrito? Kangi. Está con las patitas rotas, está con heridas. Está de miedo porque ese día lo llevó el agua, ve. ¿Se la llevó el huaico? Sí. Candy. Es como su hijita. No tengo más. ¿Cuántos tienen total? Tengo cuatro, los tres les salvé, pero ella ya no pudo salvar. Pensó que la había perdido. Sí. Por donde se mire, solo se encuentra destrucción. Y con el paso de los días, el agua empozada ha traído zancudos y mosquitos. Como usted verá, dormimos en un colchón, tapamos con un plástico en lugar de fresada, pues no tenemos. Los colchones están mojados, así dormimos. Nos encontramos en un centro cultural que está aquí ubicado en El Sol Naciente, sí. Damos clases de todas las disciplinas artísticas que ustedes ven acá. Uh-huh. Y sucede que por falta de previsión, tanto de las autoridades, nosotros nos hemos quedado así. Mire, es horrible, mire, tantas piezas de arte, tantos libros, tanta biblioteca llena de arte. Y aparte nuestra casa por allá está bien inundada. Solamente el segundo piso, ahí en el segundo piso, nosotros hemos podido ubicarnos. Nada más, mire. Pero aquí todo está todo lleno de lodo. Lienzo, sí, y todavía nos falta mano de obra, gente dispuesta para que nos venga a ayudar. Un promedio de 200 metros han sido arrastradas las carrocerías que vemos en imágenes de camiones y también de un camión cisterna. Vinieron desde la Panamericana Norte arrastradas por el huaico hasta el interior de La Esperanza. Los habitantes de este lugar piden maquinarias para la remoción de escombros y limpieza de lo que eran sus viviendas.